Buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Excelente. Una cosa de locos esta. Nunca deja de sorprender. Ah, cuidado, cuidado con la altura de la vara, porque cada vez va subiendo más, pollito. Sí. Todos los días uno distinto, ¿eh? Qué bárbaro. Siempre tiene una puesta en escena diferente. ¿Cómo yo no veo la pantalla? Ah, ya está, me parecía que ahí está, a ver. ¿Me escuchan? Sí, ¿qué haces, Sam? ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, acá estamos con Luchito. ¿Dónde estás? ¡Luchi! ¡Hola! ¿Qué estamos viendo? Che, Ana, no, no. ¿Cómo va? ¿Largaron a la barriga al final? ¡No! ¡Todavía no! ¡No, no, no! Seguimos. Había muerto. Había vuelto etapa 1, ¿no? A fase 1 en la barrida hace unos Re mal, sí, ahora estamos en fase 4. Bueno, rápido, subieron por lo menos. Claro. Sí, cualquiera. Suben. Como pedo de buzo suben. ¿Qué? Como pedo de buzo suben. Claro, tal cual. Como gas. Bueno, como flatulencia de. Como flatulencia de buzo. Sí, ahora se puede salir a recreativa. Y entre las 13 y las 17. Estoy trabajando, no puedo. No, claro. Correr no. Correr no se puede. Una caminata rápida. Claro. Qué cosa eso, ¿eh? ¿Qué está bueno, de fondo? Ya van a poderlos, a ver. Sí, estamos, ¿qué estamos escuchando? No, sí. No entiendo. La máquina de pollito que está escuchando a ay, se escucha una voz que no. Feliz del locutor para los que sean locutores. De verdad. ¿En serio? Mirá vos. Sí. Sí. Hello, people. Hello. Houston, have a problem. Sí, yo aviso que estoy esperando una amiga que va a venir a traerme un paquete. Así que si bien viene, corto, me voy. Es un paquete bigotudo. Qué bueno. Cuando trae un paquete y sale una estrella. Podrías haber dicho, me vine a traer algo. Me sí, llegó el paquete, chico, lo dejo. Sale el stripper de dentro del paquete. Después le mando foto de lo que es. Un stripper en cuarentena. Que llegue durante el Zoom. Que llegue durante el Zoom. Sí, ¿no? Un enano dentro de la caja. Integral. Compre su enano de cuarentena stripper, una cajita así chiquitita y salía el tipo. Palabra clave, paquete. Hashtag paquete. Mientras no venga con agujeritos en la caja, tipo peor. Pero a mí cuando uno piensa lo que va a decir. Ponemos la canción, ¿cómo es esa? ¿Qué canción? No escucho nada. La conozco. Sí. Ahí paró. Entra Mariano Chichero. Yo sí que estuvo investigando un poco el Zoom, parece, porque está jugando con el. Sí, sí. ¿Quién es Dani? Entró Dani y Fabi. ¿Quiénes son Dani y Fabi? ¿Y Dani no será Dani Ross? No. Dani ahí Ross. Va. Ahí va, Dani y Ross. Tienen unos problemas técnicos. Sí, pero... ¡Problemas técnicos! ¡Oh, ¿cómo anda? Oh. ¡Dani Ross! ¡El mismísimo! ¡El indiscutido! ¡El único! ¡Aventura! Ay, Dios. Con tan poco nos divertíamos.
Te estamos viendo. Bueno, Ana Clara, anfitriona, proponga usted para mañana. Tengo dos cosas que estuve pensando. A ver. Una, viste que se ha hablado mucho, chicos, del tema de la bicicleta, ¿no? Buscar la vuelta, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, es algo que es un tema que tengo que profundizar, no estoy haciendo bici, no tengo bici, digamos, pero como que se habla mucho de, como que vamos a seguir encerrados y el que no tiene bici que la consiga, o transportarnos en bici, o, no sé, estaba pensando de decir, tipo, no sé, cómo te llevas con la bici, no sé, a buscar la forma, ¿no? Pero corredores y bici, ¿no? En este momento de cuarentena como una opción, ¿no? No sé, más vale que después te hace saltar al triatlón, Ironman y un montón de cosas. Nada, pensando en buscar la vuelta de... Es como que, yo lo escuché a Mario Delgado, como que la bicicleta es la aliada perfecta ahora para la vuelta. Va, por lo menos siempre, a mí me pasó esto. Bueno, no, eso, o también para los entrenamientos cruzados. Se puede hacer algo más general que sea de repente entrenamientos cruzados, o de qué otra sí, forma... Sí, eso pensé. ¿Con qué otros deportes cruzás cuando no puedes correr, por ejemplo? Claro, bueno, por ejemplo, acá en Ushuaia, en invierno con el esquí de fondo, que es una actividad, claro, una actividad, ¿cómo se llama? Que tiene mucho, o sea, se trabaja mucho músculo con el esquí de fondo. Los corredores de la running. ¿Y hace patín sobre hielo? No. Bueno, tenemos a Mariano, alguien que dé la bienvenida ahí, anfitriona. Ahí no sé hablar en catalán, pero bienvenido. Buenas. ¿Me escucha? ¿Me escuchan bien? Impecable. Te escuchamos perfecto. Claro, fuerte y claro. Claro, vale. Un alquiler. Eso es lo que sí, sí. Bueno, pero vivo en Cataluña desde 2005, ¿eh? Ah, todo bien. Todo bien, qué bárbaro. ¿De dónde eras, Mariano? ¿Dónde sos? Yo era de Buenos Aires, vivía en Lomas de Zamora, cerca de lo de Leo. Mirá. Así que bueno. Mira, tuve la gran suerte de ahora cuando estuve en septiembre allá en Buenos Aires, salir un viernes a correr con él, después de la maratón, quedamos y mira, tuve la suerte de ir a correr con él ahí al Parque de Lomas y conocerlo en persona. Lo que pasa es que. Bueno, mira, pero bueno, ahora esperemos que venga ahora para diciembre acá la de Valencia, si se hace, y vernos acá en Valencia. Está muy bien. Diciembre, bueno. Dice, tiene ganas, parecerá, como que se habla de que en diciembre, si está esa, se va para allá. Tiene muchas ganas de ir a España, dice el Colo siempre. Estuvo, cuando corrió, cuando corrió Londres, él tenía el dorsal de Valencia. Y en el 2018, y fui yo con el dorsal de él a correr, el 2018 a Valencia. Así que le quedó la espina de esa, de venir. Entonces ahora dijo, hostia, este año a ver si puedo. Pero bueno, ahora, de momento acá está bastante bien. Hay un poco de vuelta de contagios, pero no se está hablando de volver a la fase para atrás ni nada de momento. Pero bueno, no. Además que estamos en verano y no hay tanto el clima frío. Claro. Pero veremos en septiembre, octubre, a ver qué pasa. ¿Y a qué te dedicas, Mariano, ya? Yo cuando vine en el 2005, entré en una empresa que se dedica a lo que es suministros de... vende aire acondicionados, calderas y todas estas cosas. Y bueno, mira... Llevo 15 años trabajando ahí, así que bueno, y que dure. No se dieron cuenta, bueno. Mariano. No se dieron cuenta, muy bueno. Yo digo, a mí en la empresa donde trabajo no me hicieron examen preocupacional, ¿viste? Nunca, o sea, no me hicieron psicofísico, psiconada. Yo le digo, cuando se den cuenta. Ahora ya cierra todo. Hacemos laboral de Anita el gigante, entonces. Sí, bueno, pero piensa que como migrante, yo hice lo mismo que fueron mis abuelos para allá, hacer la faena que acá nadie quería hacerla. Entonces, cuando vine, lo primero que me dijeron es, tú, hay esto, ¿te gusta o no te gusta? Sí, sí, perfecto, ¿dónde firmo? Enseguida empecé, a los dos días estaba trabajando ya. Claro. Pero yo me acuerdo de mis abuelos cuando fueron para allá, hacer el laburo que no queríamos nosotros, los argentinos, lo mismo, o sea,
Se me dio la canción la de Capanga. Dice, abuelo, viniste al pedo. Eso, exacto. Claro, es lo mismo, viste. O sea, todo. Y además acá que cuando la gente, en la época que yo vine, había mucho, mucho trabajo y se ganaba muy, muy, mucho dinero. Uh-huh. Y nadie quería trabajar para nadie. Todos se ponían por su cuenta a trabajar y ganaban mucho más dinero que trabajar para una empresa. Y bueno, yo dije, mira, ¿sabes qué? Pues yo entro aquí, firmo aquí y de aquí no me mueven, ¿viste? Y te quedaste ahí. Y ahora es al revés. Bueno. Ahora es complicado entrar en una empresa, ganar un sueldo medianamente bueno, porque los sueldos están súper bajos. ¿Me entiendes? Nadie. Digamos que estás como en un lugar codiciado. Sí, ahora hoy por hoy, entrar en un lugar donde ganes de 1.000 euros para arriba es muy complicado. Claro. Entonces, claro, o te buscas la vida afuera, que también es complicado, te la podés ganar bien, tampoco te dicen que no, pero es complicado, ¿viste? Está complicado el tema y más a más con esto del coronavirus y todo esto, se ha incrementado más, peor todavía, ¿viste? Mira, ahora la Nissan acaba de cerrar y quedaron 26.000 familias en la calle. Oh. Perdón, ¿qué empresa cerró, Mariano? Nissan. Claro, la cerró y claro, 26.000 personas son familias, no estamos hablando de personas, son familias, 26.000 familias en la calle. Entonces, claro, el problema está que volver para atrás y si hay una recaída, económicamente aquí no se va a aguantar. O sea, es imposible que vuelvan a haber un confinamiento, no creo que no lo aguanta ninguna empresa. Claro, no, o sea, será terrible si vuelven de vuelta para atrás, pero más si hacen un confinamiento como estuvimos estos 2 meses, que fue totalmente, el gobierno no lo puede aguantar. Acá hay un tema que en Argentina no está, que es el tema de los subsidios por desempleos. Cuando tú trabajas una cantidad de años, acumulas un seguro. Claro. ¿Qué pasa? Cuanto más gente hay, el gobierno no tiene para aguantar todos esos subsidios. O sea, es un tema, en este caso, que es en masa, peor, claro. Claro. Entonces, lo que están haciendo es, las empresas entraron en un ERTE, que es como un, sacan a la gente provisionalmente del lugar de trabajo y los tienen mitad para la empresa y mitad para el gobierno. Entonces, lo que están haciendo es alargar hasta octubre, así más o menos noviembre, el ERTE este, que se llama ERTE, y claro, la gente está sin trabajar, está en la casa y cobra un 70 o un 80% del sueldo. Digamos que está medianamente tranquila. Sí, pero claro, ¿sabes qué pasa? Que un 80% del sueldo, tú calculate lo que tú te gastes ahí, que yo te pague el 80% del sueldo. Con eso no vivís, ni hipoteca, ni nada, ¿viste? O sea, es una... Bueno, y está complicado, ¿viste? O sea, mucha gente... Yo tengo la gran suerte de que no he parado de trabajar, pero somos muy pocos. Mi empresa éramos 80 y terminamos el 13 de marzo, el 15 de marzo, quedamos 20. ¿Entendés? Entonces... No sé, es complicadillo y además a más que aquí no es como en otro lado que decir, bueno, no pago esto, no pago lo otro, aquí no te perdonan nada. O sea, nada. No te perdonan nada a nadie, ¿viste? Es complicadísimo todo. Claro. El que tenés que remarla demasiado. Y para la gente de aquí es complicado, imagínate para uno que viene, que yo tengo amigos que quieren venir para aquí sin papeles. Olvidar, ¿no? Es imposible. Y bueno, tú, ya le conté mi historia, demasiado que estoy hablando ya, ¿eh? Bueno, está bueno, porque nosotros como cada uno hablamos siempre lo mismo y nadie sabe un poco qué hace el otro en su vida, ¿viste? Como que está bueno. Sí. Bueno, yo porque tampoco soy mucho de hablar, ¿eh? Los sábados cuando se conectan todos, los veo a todos, pero no entro mucho, ¿eh? Ya quedaste comprometido para mañana. Bueno, lo que pasa es que cuando empiezan ustedes, a lo mejor yo estoy, me voy a andar en bicicleta o me voy a correr, claro. Es un horario bastante complicado. A veces te toca que si salís a correr y, por ejemplo, acá a mí te corta un poco la tarde. Y es como
Los que pueden salir a correr o hacer algo están perdonadísimos. Es para los que estamos encerrados, que no podemos correr. Yo, a la hora, claro, si yo tengo que salir, o muy temprano o muy tarde por el tema del calor. El otro día salí a las, no les voy a mentir, pero creo que salí a las 3 de la tarde en bicicleta, y cuando llegué me saqué el maillot y digo, guau, cómo me quemé tanto. Que digo, me quedaron las marcas del maillot, que parece que tiene el maillot puesto. O sea, del sol que hacía, del calor. Y es complicado. Entonces, mira, es que es algo muy temprano en la mañana, o sea, a la hora que se ponen a hacer los directos, yo me voy a correr. O andar en bici, ¿viste? Y aprovecho. Pero nada más lindo que alguien ponga en el chat, recién llegué de... ¿Viste? Está buenísimo. Bueno, también lo ponen a propósito porque como hay muchos que están confinados, dicen, mirá qué cabrón, salió andando en bicicleta, se fue a correr, ¿no? Qué cabrón. Qué turro, mirá cómo sale a correr, ¿eh? Sí, llego de hacer 10K. Sí, hijo de puta. Cabrones. Silvio hace un ratito dijo, salgo a entrenar, dijo Silvio, ¿viste? Sí, un genio. Qué envidia. Bueno, Clara, ¿y el otro tema? Ay, para que me desconcentre, Apoyito, el... Pará, Apoyito, nos cortaste de la onda, ¿qué pasó? Sí, para que no te miro y te digo... Pero es que ahora le viene la amiga con el stripper. Está haciendo tiempo, boludo. Queremos ver a tu amiga, Ana. Y además siento los perros. Siento los perros de Juan, viste, que empiezan tipo ya... Mira, el otro tema que pensaba es, digamos, el tema de correr y cómo uno lo, cómo sería, y tu vida personal, digamos, cómo poder, el tema de correr y la vida personal, la vida familiar, cómo lo, a ver, porque estaba pensando lo siguiente, para los que tienen familia, esposos, mujeres. Yo admiro tu entusiasmo, Ana, porque yo... vos le buscás, está bueno, boludo. A mí me pasa como que estaría bueno. El tema de correr y correr. Pero por ahí estaría bueno plantear algo un poco más técnico. Lo que estaba diciendo ahí me parece genial, lo de la bicicleta. Claro, algo de eso, o nos vamos para lo sentimental, que es lo que le iba a decir ahora. O técnico, por eso para mí, la vez pasada, cuando nos vamos muy. Bueno, ahí se le fue el espacio, Se está yendo la conexión al espacio. Después volvemos a el motivo. Sí, acá, zona tierra, conectar con un poquito. Su conexión a internet es inestable. Bueno, perdimos todo. Quería decirles esto, que digo, muchos en sus familias seguramente se acostumbraron ya a lo que no podemos correr o no sé qué, ya están en casa siempre, no corren más, no tienen carreras, no. El tema es cuando se pueda, ¿no? Como va a ser volver a ir a entrenar, volver a ir al gimnasio, o tenés competencia los domingos. Como digamos, eso pensaba, que va a ser un volver a empezar después, de volver a nada, pero en el tema por ahí más de planificación, de. Yo les cuento. ¿Te acompaño o no? Eso pensaba. A mí lo que estoy, perdón, Ana, lo que estoy viendo un poco, qué sé yo, yo vivo en Bolívar. Bolívar está en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y acá como que nunca hubo casos. Bien. Y volvimos a correr hace 3 semanas y media, poner una cosa así. Estos pueblos son muy lindos, pero son muy frágiles. Si pasa una catástrofe, hay un ventilador. 2 respiradores y nada más. O sea, entonces como que es todo muy frágil. Y bueno, entonces volvimos a correr y lo que nos está empezando a pasar a varios de mis amigos es como que se pierde el entusiasmo al no ver carreras. Y como que hay algunos que se han apurado un poco más a ver empezar a hacer pasada y a empezar a con la máquina a tirarle un poco de leña. Y es como que, viste, se quedaron como que, bueno, ¿y ahora? ¿Para qué? Claro, ¿para qué? ¿Para qué? Claro. O sea, yo bueno, por eso yo, lado. Lo que le decía la otra vez, de que si bien yo me anoté por una carrera en fines de febrero, yo agarré como objetivo intermedio hacer el, o sea, como no se va a correr hasta diciembre en Argentina, seguro, o por lo menos este año,
rememorar mi primer maratón, que fue en Ushuaia, y bueno, hice el track del recorrido exacto que se hizo la carrera. Entonces la idea es quedarme alrededor de diciembre a hacer ese recorrido. ¿Ese es tu objetivo? Ese es mi objetivo ahora, porque para febrero falta 6 meses. Claro. Más. Yo lo que por ahí... Lo que veía es que dice que como que si hay un par que dicen, che, vamos a empezar a hacer pasadas, que yo sinceramente no lo veo mal que estén haciendo pasadas. Los planes, hay planes de soporte y de mantenimiento para los que vienen desde hace mucho tiempo, que las pasadas es algo más que me parece que sirven y que mantienen la máquina un poco, digamos, como el auto un poco en marcha. Descarbonizada. Si querés acelerar un poquitito. Sin salir a la ruta, pero que el auto te responda. Entonces, me parece que es un punto en el medio. No sé cómo plantearlo a la hora de qué, cómo puede ser el tema para debatir, ¿no? O sea, cómo darle la rosca ahí, como para que entre, para que la gente le capte la onda. Claro, en realidad, ¿vos qué estás haciendo, Gabriel? ¿Cómo? ¿Vos qué estás haciendo? No, yo el plan mío que me manda el profe, ya arranqué con algunas pasadas, ¿viste? Pero con los ritmos muy, muy sostenidos, no ritmo a tope. Bien. Cambios de ritmo. Pero a veces, ¿viste? Es como que no tiene mucho sentido hacer un montón de cosas que hacíamos antes. Pero, por ejemplo, sí, ya hay algunos planes con cuestas, entonces ya incorporé las cuestas. Y el gimnasio abrió hace un mes acá, yo arranqué ayer. Y bueno, es como que de a poco, viste, le va. Pensé que la vuelta al gimnasio iba a ser peor, pero bueno, estoy sano y salvo, no me duele hasta ahora nada. También las primeras semanas hice lo que por ahí decías vos, Anacana, ahí, lo de la bici. Corría un día, el otro día andaba en bicicleta, o corría y terminaba de correr y me subía una hora a la bicicleta y estaba ahí. Y como que me ayudó mucho. Yo había hecho bastante cinta durante la cuarentena. Entonces la cinta hace otro movimiento. Y sentía los cuádriceps bastante duros. La bicicleta me ayudó mucho a que se me vaya más rápido. Es que la bicicleta es un complemento muy bueno, ¿eh? Claro. Yo la utilizo un montón, ¿eh? Un montón. La bicicleta, la verdad que para mí es los días que no tengo entreno, que no tengo algo específico, es la bicicleta. Principal. Sí. Y profe me lo para la cadencia también. Sí, sobre todo, por ejemplo, coger la bicicleta. Yo no uso de carretera, uso de mountain bike. Entonces, claro, hay días que me hago. El otro día, por ejemplo, salí, hice 40 kilómetros, pero en lo que es llano y con una cadencia constante. Pam, 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 pam. Y otro día salgo y hago desnivel y estás pocos kilómetros, pero con mucho desnivel, entonces usas mucha fuerza, ¿me entiendes? Y claro, lo voy intercalando con eso. Entonces, claro, es un buen aliado la bicicleta. Sí, claro. A ver, sobre todo los que tenemos la suerte de que estamos cerca, que podemos hacer mountain bike. Ahora, claro, el que vive en la ciudad y tiene que ir por lo llano, pues sí, bueno, mira, meterle cadencia más o sí. Sí, o mismo si no, forzar un poco lo que me hacía el entrenador, me decía, anda por plano, con cadencia, pero había veces que me hacía ir por plano, pero con el piñón más, o sea, que te cueste girar la rueda, ¿me entiendes? Sí. O sea, entonces, claro, entonces... Digo, buscar terrenos con arena, yo hago eso, pero con arena, ¿viste? Entonces, capaz que hago, no sé, una hora de ida, y después hago otra hora de vuelta, y capaz que ya de vuelta vengo de otra manera, ¿viste? Pero la ida, me encontré con unos bancos tremendos de arena, eso fue una de las terceras veces que salí en bicicleta después del confinamiento, y como que, ¿viste? Se notó, pero veo ahora corriendo que me sirvió. Sí, sirve igual un montón, es como que la bici siempre la tengo la bici fija también, y a veces antes de subirme a la bici fija, a la cinta le metía 15 minutos en la bici fija, después me iba a la cinta, salía de la cinta, volvía a la bici fija, era como a que la bici. Me siempre estaba, viste, el desengrane ahí, pero qué sé yo, ahora es como que estás en la nada, viste, no me gracias a Dios no me caía a palo. Yo, por se ejemplo, cae de la bici, quiero foto. se cae de la bici fija. Ahora, vos reíste de Clary, pero es jodida la bici, ¿eh? Porque vos tenías los pies enganchados.
¡Ay, no, qué razón! No entiendo nada yo de bici, no entiendo nada, ¿viste? Y la pasada Rosendo mandó una foto de pies, una valija, maleta, digo, ¿qué pasa ahí? Ahí está la bici desarmada. No, no, es que vos tenés que los pies los llevas enganchados y haces mejor fuerza. Entonces, pero cuando tenés que... Si te caes con todo. Sí, sí, bueno, pero son las trabas automáticas esas. Sí, sí, no, obvio, pero hasta que te acostumbras a que tenés los pies enganchados. Sí, pero te pasó, Juan, ¿no? Sí, me pasó una vez volviendo de entrenamiento, cuando yo la otra vez había contado que yo me subía la bicicleta al auto y me voy a un lugar. Antes, claro, sí. Iba a ese lugar pedaleando, que es un peligro. Y en una de las vueltas frené en una avenida, y me agarró el semáforo, y encima es una avenida mega, mega transitada. Había gente. Y frené. Te olvidaste que tenía los pies enganchados. Me enganché, viste, y me agarró una tara y me caí. Y viste, te sentí un boludo. Claro, sí. Por suerte me caí a velocidad cero. Claro. Estaba parado. Pero viste, cuando crees, desenganché el izquierdo y querés bajar el derecho. Y ahí tuvo que llamar Se te cruzan un poquito. Y ahí tuvo que llamar a la traumatóloga del perro. Pollito. ¿Te acuerdas? Yo soy Becker. Esta vez no es el perro, soy yo. ¿Me puede arreglar el hueso? ¿Puede ser que esté disfrazado de pitufo hoy? No, de astronauta acá. No, pará. No, es George Clooney en Gravity. No, fíjate en la última pantalla que está conectado, porque está conectado dos veces el pollito. David. No, está siempre conectado. Hoy me parece que está con la escafandra. No, sí, fíjate, si yo ya lo vi, está vestido de azul y el fondo de azul también parece un pitufo. Papá pitufo es. Es el croma. Está viniendo ahí está, mira. Con la entrega. Era el David, digo, ¿dónde está? Y que yo me despido porque no. Queremos ver. El paquete y tu amiga. Queremos el paquete. Queremos el paquete. Continuará. Integrala el grupo. Después... No. Sí. No saben mis amigos. No, chiquis. O sea, el tema. Pongan el tema después. Se quedaron. Dale. Chau. Che, está bueno esto, ¿o no, Pollito? Vos que sos acá el coordinador general de contar la vida de cada uno, de qué te dedicabas, qué haces. Ajá. ¿O no? Sí. Igual creo que hay que picarla, ¿eh? Hay que mandar la pelota al medio y picarla. Claro. Sí, ¿no? Porque también es lo que hablamos la otra vez para hacer mañana, también hay que ver en qué momento, como el otro día entramos todos nosotros. El sábado pasado claro. Fuimos todos nosotros. Sí. Entonces, si somos nosotros, ¿podemos picarla como estamos haciendo ahora? Se puede hacer un dialogado. Yo traté algo, pero... Lo piqué un poquito a Hernán y Hernán estuvo bueno, le preguntaba cosas al Colo. Yo quedé regalado, no me andaba el micrófono. Pensé que había estado media hora haciendo nunca nadie me dijo que no se escuchaba, boludo. Pero qué onda, me reignoran, boludo, me sentí re mal. Mariano y Dani tienen 30 y pico de grados y Gabriel está más pelado de ropa que ellos, vos. Yo tengo una Josero. Mira, con manga corta. Mira Rosendo, tremendo. Rosendo, ah. Rosendo es el que la rompe acá. Buena calificación. ¿Tenés algún pariente? Tenés la máscara de Jack Azulu. La máscara de Jack Azulu, ¿tenés Rosendo allá? ¿Tenés algún pariente en Tierra del Fuego? Porque acá hay un sichero que participó en los Juegos Olímpicos en Sachi, en Rusia. Que dedica al esquí de fondo. No, parientes allá no. No tengo ninguno. Que yo sepa, ¿eh? Porque sicheros somos muy pocos, pero. Mariano, contate el por qué Run Zero Cool. A ver, Run por lo de Run, ¿no? Eso está claro, más claro échale agua. Pero lo de Zero Cool fue el primer hacker que hubo a nivel mundial. O sea, a nivel, se llama Zero Cool. Fue el primer hacker que hubo en el mundo. O sea, creó un gusano
que fue el primer virus que hubo informático y que destruyó no sé cuántos millones de computadoras. Y bueno, por desde ahí quedó el cero pool. A cuidar la computadora, muchacho. Sí, sí, sí. No, te empecé a tener miedo. Ahorita se apaga todo. Ah, se apaga todo, se inventa todo. Pero sí, ahora el teoría del tío... Ahora se entienden los bots que aparecen los miércoles, ¿viste? Los bots, eso que tenemos que borrar con Gabriel. Son todos marianos. El que dice, Horstman, Horstman. Son todos marianos. Yo todo mañana. Pues desde ahí quedó eso. Bueno, cuando me estaba mucho el tema con el tema de ordenadores y todo esto, bueno, mira, y ahí quedó. Mira. Lo que pasa es que también fue una cosa que pongo en el Instagram cuando me pasé del Instagram de tenerlo como muy personal a que sea más público. Digo, va, a ver, ¿qué? Va, le pongo esto. Para jugar sí. Fortnite, es puro Fortnite. El Fortnite, sí, no, el Fortnite. Ya pasó la prehistoria el Fortnite, ya. Bueno, gente, entonces, resumiendo, ¿qué hacemos? Le digo, entrenamiento cruzado. Ese puede ser. Está. El otro, el de la semana creo que había quedado también pendiente, ¿se lo digo por las dudas o no? ¿Qué personas o quiénes nos motivan? ¿Por quiénes cosas, corremos? ¿Por quiénes corremos? Es que ahí de vuelta seguís indagando en el tema de sentimental, digamos. Igual, sí, pero... Está, igual. Sí, mientras no sea del COVID-19, que eso ya estoy re podrido, sí. Ya no quiero tomar nada. No, sí, ya no. Sí, olvídate, Rosendo, es que todos los días lo mismo, loco. Es que siempre sí, lo mismo y ya te raya la cabeza. Sí, no quiero saber más nada. ¿Viste? Sí, ahora están preocupados porque los medios están preocupados porque como que ya no es noticia cuánto va aumentando los muertos, ¿viste? O la cantidad de infectados. Y porque la gente ahora ya se preocupa por otra cosa, porque uno se va a preocupar porque no tengo laburo. Porque no tengo, claro. Tengo que salir a laburar, claro, ya el COVID como que dicen, mira, ¿sabes qué? Me chupo un huevo el COVID, yo tengo que ir a laburar porque le tengo que dar de comer a mis hijos, ¿ves? ¿Tenés? Y que le den por el culo al COVID. Si me contagio estaré 15 días encerrado y a la mierda. Es que al fin y al cabo va a pasar eso, ¿eh? Porque personalmente yo pienso eso. A mí tengo compañeros que están, un compañero que ahora lo confinaron porque se lastimó la rodilla, se le hinchó la rodilla, fue al hospital, 37 de fiebre, venga, en cuarentena. Tío, no me jodas. ¿Entiendes? Sí, tengo líquido en la rodilla, claro. Sí, tengo. Si es de la rodilla, loco. Ah, no, pero bueno, como tenés un grado de fiebre. Ah, ¿me entiendes? Claro, ya es psicosis, ya también un poco, ¿eh? Bueno, y dígame, no, ¿cuál era el segundo de hoy antes de ese corte? ¿Cuál era el segundo? Resúmame el segundo, ¿cuál era? El segundo que dijo Ana Clara. Era parecido, ¿no? Sí. ¿Cómo te complementas o te vas a complementar con la familia, una cosa así, para volver? Ah, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo uno maneja los tiempos para entrenar y cumplir con los roles de padre, madre, de hijo, lo que sea? Bien. ¿Alguna otra propuesta? Piensen algo que les dé motivación para hablar mañana, debatir. Discutir, algo que genere debate, muchachos, vamos arriba, vamos. Sí, para debatir. ¿Por qué opinamos de Perón? ¿Qué opinamos de Perón? ¿Quién es Perón? Ahí ya está. Vamos a cagar a piñas ahí. Ahí ya te fuiste de tema, ahí ya se armó el quilombo ya. Ahí sí, olvídate. ¿Por qué los corredores pierden pelo? Ah, ¿es por eso? ¿Es por eso? Ah, bueno, está bien. Quedó tranquilo. Ah, boludo, era por eso. Recién me enteré. Bueno, muchachos, acá pregunta, sí. Pregunta a la familia si estás con un casco, pollito. No, es un efecto de superproducción. Es un fondo. No, estuvo trabajando toda la semana. Estuvo trabajando toda la semana para... Sí, sí. Yo mañana con quién nos sorprendés, pollito. ¿De qué audiovisual es esta música?
Vamos, vamos, vamos. ¿Estás escuchando? Sí, sí, sí. Tiene que ver con esto. Qué aburrido, vos. No lo tengo, no lo tengo. Cosmos. Cosmos. No, está muy viejo, boludo. No, esas cosas pasaban en Uruguay. ¿Qué es eso? Cosmos, sí. Cosmos, Cosmos. No sé, tengo 18 años, pollito, no, no, no. Claro, no hasta, hasta la música de la aventura del hombre te banco, pero ahí no llega. Claro, ¿no? Esto no sé qué era. Deporte era Cosmos, Cosmos, de Carl Sagan. El deporte Cosmos. Del hombre, perdón. El deporte del hombre. El deporte del hombre. Y nos faltó la de deporte en acción. Nos faltó la de deporte en acción. La raza de fuego, me voy. Pero Pancho Ibáñez. Pancho Ibáñez tenía como algo. Pequeños deportes y presentaba cosas increíbles, ¿viste? Ah, sí. Y además fue organizador del tetra... ¿Rosendo no lo tiene a ti atrás, puede ser? Tiempo ¿Tota? De siembra. No, sí, la pero, bicicleta pero, de Sacazulu. Pero no, lo tiene a ti. Lo lleva ahí en el manichar. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Nada, que tenés la bici volando, por eso. La llevé a hacer el service para tenerla en condición en la primavera. ¿Sabes que es un buen video? Después que a los triatletas le necesito hacerle una consulta porque estoy viendo ahí una cosa. Después se la había yo le pedí al Colo, ¿sabes qué tiene que hacer? Que no me dio pelota. Tiene que hacer un video sobre cuidados básicos de una bicicleta. Porque ahora que está. Sí, perdón, te escucho. No, lo que decía es que yo la verdad que no tengo la menor idea, yo sí que le pongo 100 a la rueda y nada más, pero quizás limpiar la cadena de algún producto. Pero por ejemplo, si se te pincha la rueda, ¿sabés cambiarla? Puedo sí. Estar 3 horas y media. Claro. Es uno de mis grandes miedos ese. No, es un desastre, pero eso de jamás. La bicicleta, eso de las ruedas es, que ahora se usa mucho la tubeles con el líquido, o sea, que olvídate ya de pinchar, sí. ¿No? casi. O sea, después el tema de la cadena es normalmente cuando cada X tiempo yo por ejemplo personalmente la desengraso, hay una máquina que de plástico que la compras vale dos pesos, pones la cadena con un desengrasante y va girando el pedal y va pasando la cadena por ahí. Sí, claro. Igualmente. Perdón, ¿eh? Y después le pones lo que yo le pongo es el aceite, pero con base de silicona. Que no te engrasa la cadena y no te la empasta. Entonces no se junta claro. Tanto la mierda. Y eso es un buen producto. Claro. También otra cosa que quizás por el tema de las cadenas y todo eso, es como tenemos con las zapatillas, con el reloj, sí. Cuando vos usas la bicicleta, también eso se... tiene un tiempo. El grupo que es el piñón y la corona y todo eso, sale muchísima guita. Entonces, cambiar la cadena cada una cantidad de kilómetros es importante porque la cadena sale mucho más barato que cambiar todo el grupo claro. Pero por eso, porque me parece buena. Se va a cortar. Se va a cortar, sí. ¿Qué hacemos? Bueno. ¿Retomamos? Dale, cerrar. Como digan. Retomamos nada, si querés. Sí, no tengo problema.